todos, qué emocionante estar un mes más junto a ustedes. Hoy estamos navegando por este maravilloso universo. Es que definitivamente la creación de Dios es asombrosa. Y este mes tenemos una nueva super gran idea. Y quiero que desde casa me acompañes con unos redobles de tambores para revelarla. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, todos redobles de tambores. Determinación. Sí, Dios quiere que aprendamos acerca de la determinación. ¿Y qué es la determinación? La determinación es, mirar lo que se necesita hacer y hacerlo. Y es que definitivamente Dios quiere que seamos personas determinadas. Que no solamente veamos las cosas, sino que hagamos lo que realmente se necesita hacer. Y algo que me recuerda de ser determinado es mirar todo lo que tienen que hacer los astronautas para lograr ir y conocer este maravilloso universo. Y hoy quiero que me acompañes con un gran juego. Y estoy muy seguro que te vas a divertir. Vamos a conocernos un poco más porque vamos a ver cuáles son tus gustos. Este juego se llama ¿Qué prefieres? Vamos a ver, voy a hacerte una prueba. ¿Qué prefieres? ¿Ir al espacio con tus amigos o con tu familia? ¿Qué prefieres? Wow, es difícil esta pregunta, ¿cierto? Yo, aunque quisiera ir con mis amigos, creo que me voy con mi familia al espacio. Ahora vamos con otra ronda. ¿Qué prefieres? ¿Ir a un viaje largo por la galaxia y conocer todos los universos? ¿O ir a un solo planeta y hacer un viaje corto? ¿Cuál prefieres? Muy bien, a mí me gustaría conocer todos los planetas, pero si les soy sincero, a veces me daría miedo. Ahora esta, ¿qué prefieres? ¿Ganarte $1,000,000 o ir a un viaje en el espacio? ¿Qué preferirían ustedes? Bueno, ¿sabes qué? En la actualidad hay personas que realmente están haciendo viajes cortos al espacio. Es increíble. Tal vez algún momento no llegamos a pensar que la humanidad iba a llegar a eso. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. ¿Qué prefieren? ¿Ir y pisar la luna o ir al planeta Marte? A mí siempre me ha llamado la atención ir y pisar la luna. Aunque también todas estas cosas del universo a veces me dan miedo. No sé por qué, pero sí me gustaría visitar la luna. Muy bien. Ya conozco un poco más su gusto acerca del espacio. Ahora ha llegado el momento de aprender una historia de un hombre que fue muy determinado. Muy determinado. Quiero que se pongan muy atentos a lo que nuestro amigo Wilco va a enseñarnos el día de hoy. Dios siempre tuvo un plan especial para su pueblo y el pueblo prometió permanecer fiel a Dios y seguir sus caminos. Pero una y otra vez siguieron alejándose de Dios, así que Dios permitió que los ejércitos enemigos tomaran cautivo a su pueblo y se lo llevaran al imperio babilónico que estaba muy, muy, muy lejos. Después de 70 años, a algunas personas del pueblo se les ocurrió y se les permitió volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Pero allá en el imperio babilónico, que ahora formaba parte de otro imperio que se llamaba Persia, el pueblo judío ya había hecho vida. Había un hombre judío llamado Nehemías y se había vuelto bastante importante. Era el copero del rey. Y se preguntarán, ¿qué es un copero? Un copero es como una especie de guardaespaldas que se aseguraba que nadie le diera veneno en una bebida al rey.
Así que este copero se llamaba Nehemías y era muy, muy importante en ese puesto que tenía. Pero a pesar de que habían pasado casi 150 años desde que el pueblo de Dios había dejado Jerusalén, el corazón de Nehemías permanecía en su tierra natal. Un día Hanani, que era el hermano de Nehemías, y algunos otros hombres regresaron de un viaje a Judá. Nehemías tuvo la oportunidad de enterarse y fue a ver que le dieran algunas noticias. Pero entonces se puso muy triste por lo que le dijeron estos hombres. Esto está en Nehemías 1:3. Y él le dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven desgracias. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Esa era una noticia terrible. En aquel entonces, una ciudad sin murallas no era segura. Esto significa que Jerusalén podría ser atacada en cualquier momento y la gente no podría defenderse para nada. Nehemías se sentó y lloró amargamente. Estaba tan triste que ni siquiera pudo comer durante varios días. Le oró a Dios, y esto está en Nehemías 1:5 y 6, y le dijo: Señor, Dios del cielo, grande y temible, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que ora día y noche por el pueblo de Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Nehemías le dijo a Dios que sabía que él y el resto del pueblo habían pecado. No habían obedecido las leyes que Dios les había dado. No habían seguido a Dios de la forma que deberían haberlo hecho. Pero Nehemías también le recordó a Dios la promesa que él le había hecho a su pueblo de que si regresaban a él, los volvería a unir. Entonces Nehemías le pidió ayuda a Dios. Esto también sale en el libro de Nehemías. Él le dijo: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Nehemías estaba triste por las noticias de la tierra natal y quería hacer algo para poder ayudar. Un día, el rey notó que Nehemías se veía triste. Nehemías le contó al rey lo que le había sucedido, que Jerusalén había sido destruida y las puertas de la ciudad estaban quemadas y había un caos total allá. Entonces, Dios le dio a Nehemías el valor y la determinación para hacer algo tremendo. Él quería ir a reconstruir Jerusalén. Le pidió al rey cartas para los gobernadores al oeste del Éufrates y así poder viajar con seguridad. También pidió unas cartas para el guardia del Parque Real, para que pudiera obtener troncos para poder construir nuevamente. El rey no solo le dio a Nehemías todo lo que pidió, sino que también envió oficiales del ejército y jinetes para ayudar a Nehemías en su misión. Nehemías tenía todo lo que necesitaba, así que se dirigió hacia Jerusalén. Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén, pero al principio no le contó a nadie sobre sus planes para reconstruir la ciudad. Unos días después de llegar, partió durante la noche con algunos otros para ver los daños de la muralla. Mientras caminaba, Nehemías vio la devastación por sí mismo. Por todas partes había montones de rocas irregulares, destrucción, las puertas desaparecidas y habían muchos agujeros bien chamuscados con muchas llamas que hubo en ese tiempo. Y él se propuso a reparar esos daños. Nehemías rodeó lo que quedaba de la muralla y a la mañana siguiente reunió a los sacerdotes, a los nobles y a los funcionarios y les dijo: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Nehemías le dijo a los oficiales cómo Dios lo había ayudado hasta ahora. Explicó cómo el rey le había permitido viajar a Jerusalén para que pudiera ayudarlo. Los funcionarios pudieron ver que Dios estaba con Nehemías y que Dios también estaría con ellos. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción en palabras. El resto de la gente de Jerusalén también subió a bordo. Dios movió sus corazones para ayudar a Nehemías y juntos comenzaron el gigantesco trabajo de reparar las murallas y las puertas de Jerusalén. Nadie esperaba que Nehemías apareciera y arreglara la muralla. Quiero decir, piénsenlo, imagínense eso. Estaba muy lejos de su tierra, con un trabajo bastante cómodo al servicio del rey.
Pero cuando Nehemías se enteró del daño a Jerusalén, supo que no podía esperar a alguien más para poder arreglarla. Él necesitaba ser parte de la solución. Y de eso se trata la determinación. Es ver lo que hay que hacer y hacerlo. No esperar y esperar a que alguien más lo haga. Nehemías tomó y tuvo determinación para ir y poder ayudar. Así que no esperes a que otra persona haga lo que se debe hacer. Y recuerda eso. Pidámosle a Dios que nos ayude a tomar la determinación así como lo hizo con Nehemías. Así que vamos a orar. Señor, gracias Padre, porque nos muestras esta increíble historia de alguien que tuvo determinación, que creyó en ti, que pudo hacer algo con respecto a lo que le estaba sucediendo a su alrededor, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder tener esa misma determinación. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a
domingo el que tuvimos hoy y cómo aprendimos a través de la historia de Nehemías cómo hacer grandes planes y no esperar a que otros hagan las cosas, sino nosotros tomar la iniciativa y tener determinación. Y quiero que te lleves este versículo que vamos a estar aprendiendo durante todo este mes. Y es, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor. Colosenses 23:3. ¿Sí? Lo repetimos una vez más. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor. Muy bien, así que ahora vamos a dejar unas preguntas para que ustedes con sus amigos, con sus padres, con las personas que estén en casa, puedan aprender y puedan reforzar lo que aprendimos el día de hoy. ¡Nos vemos!